diablo en llamas, pongamos el llanto en llamas, pongamos la noche en llamas. Poner el llano en llamas o encender la noche fue una de las más cruentas convocatorias hechas por el gobierno de Daniel Ortega a sus seguidores en el año 2018, con el fin de alargar sus días en el poder. Fue un mensaje que se hizo viral a través de redes sociales. Se trataba de un llamado violento y desesperado de la dictadura a sus bases. Ya se habían percatado que fuerzas opositoras a su gobierno actuaban espontánea pero coordinadamente. Miles demandaban justicia por los asesinados en las protestas y, más grave aún, gozaban de credibilidad nacional e internacional. En junio del 2018, en el barrio Carlos Marx, 6 personas murieron calcinadas, entre ellas 2 niños. Vecinos del sector señalaron a paramilitares de haber provocado el siniestro. Se trata del peor incendio registrado en el marco de la crisis político-social que sacude al país. Sobrevivientes de este incendio intentaron eximir al gobierno de cualquier responsabilidad. Pero cámaras de seguridad, testimonios de vecinos y de los primeros periodistas que cubrieron aquel horroroso hecho mantienen que paramilitares y policías fueron los responsables. Compartan, compartan. Compartan la publicación. 2 meses antes del siniestro en el barrio Carlos Marx, una brigada incendiaria decidió destruir Radio Darío. 20 trabajadores estaban dentro de las instalaciones. Una radio opositora que informaba paso a paso la represión policial en el departamento de León. De la atrocidad del Frente Sandinista de destruir Radio Darío una vez más. Solamente déjame decirte que es decisión nuestra de seguir trabajando y luchando por la democracia de Nicaragua. En julio del 2018, Yubran Suazo y su padre Wilfredo Suazo vieron cómo lenguas de fuego consumían el capital que con tanto esfuerzo cimentaron en Masaya, un establecimiento de artesanías. El cuerpo de bomberos de Masaya, cuando al momento de que se notificó el incendio, ellos ya venían con las cisternas para apagar y un grupo de motorizados, de paramilitares armados, detuvieron el paso de la cisterna con el fin de que se consumara todo, pues. Ellos estaban parqueados aquí afuera, tendidos con armas, apuntando hacia la casa. ¿Qué significa eso? Solo un terrorista desalmado, asesino, puede hacer eso. El 12 de diciembre del año 2019, 6 viviendas fueron consumidas por las llamas en el centro de León, entre ellas la propiedad del doctor Arnoldo Toruño. Antes, su casa había sido allanada por policías y marcada por turbas. No hemos recibido un dictamen de ninguno de los cuerpos de bomberos. Creo que es importante que los cuerpos de bomberos lo emitan. No puede aseverar que el incendio fue provocado, pero su sobrino, Aníbal Toruño, considera que hay razones para sospechar que hubo mano criminal. ¿Qué estaban haciendo militantes del Frente Sandinista, paramilitares? Oscar Santos, ahí estaba. Osama Chihab, ahí estaba. Domínguez, ahí estaba. Entonces, vos te preguntás una serie de cosas. Revela un alto grado de salvajismo de policías y de parapolicías, porque en el caso, por ejemplo, del Carlos Marx, estuvieron involucrados policías también, no solamente parapolicías. O llevan el combustible para provocar, para el fuego, o usan lo que se conoce como cócteles Molotov para lanzarlo, y ha sido prácticamente imposible identificar a los autores de estos incendios. Por la destrucción del país, por la destrucción de infraestructura e instituciones públicas,
justicia para las familias que han sufrido tanta pérdida, tanto sufrimiento, tanto dolor. De una larga fila de epítetos utilizados por Rosario Murillo en contra de los opositores terroristas, ha sido uno de los más comunes. Ha pretendido criminalizar a quienes protestan en contra de la dictadura, pero el actuar incendiario ha demostrado que el terrorismo viene del Estado. A pesar de ello, quienes han sufrido estas graves agresiones siguen alzando su voz de forma decidida hasta que Daniel Ortega deje el poder.